every year between 20 and 40 million people are displaced by sudden-onset natural disasters. What we also see is that the slow onset environmental changes, very much linked to climate change, are forcing people to move. Centroamérica es una de las regiones del mundo más susceptibles a la ocurrencia de desastres por fenómenos de la naturaleza. También es una región en donde se han empezado ya a visibilizar los efectos del cambio climático y de todas maneras tiene una altísima incidencia de desastres de tipo hidrometeorológico que son los que han ocasionado en los últimos años una importante cantidad de muertes y enormes pérdidas económicas. Cuando hablamos de desplazamientos transfronterizos, ahí sí vemos una afectación muy marcada dentro de pueblos indígenas, por ejemplo, la pérdida de identidad. Y cuando hablamos de mujeres, también hay violación hacia sus derechos individuales, colectivos. Un campo donde hay un vacío evidente es el tema de los desastres, ¿no? Porque si bien internamente dentro de los países cada vez más se están incorporando temas de protección de las personas que se están desplazando, de la atención de las personas que están desplazando, a nivel internacional todavía hay un cierto vacío para poder primero asegurar que las personas que estén saliendo por una situación de desastre tengan acceso a otro territorio para encontrar algo de protección, por lo menos temporal, y segundo, que durante su estadía reciban un tratamiento y una protección adecuada. Incluir el elemento migratorio en la prevención de emergencias y también en la atención de las consecuencias del cambio climático realmente es una posición de avanzada. Estos tipos de desastres no miran pasaporte, no miran cédula ni nacionalidad, pero lo cierto es que a la hora de las respuestas que los estados tenemos que articular, eso sí se convierte en un factor que puede facilitar o obstaculizar o ser una debilidad en la debida atención. Nansen Initiative is an initiative by Switzerland and Norway to bring governments from countries that are affected by the phenomenon of displacement in the context of natural disasters together. So to build consensus among interested governments on what the situation is, on what the gaps are, to identify good practices, and then to come up with an action plan on what needs to be done. Es una manera de conceptualizar un enfoque totalmente nuevo que permite visualizar espacios jurídicos, interinstitucionales y multinacionales para proteger a nuestros conciudadanos cuando se vean obligados a migraciones, particularmente por desastres. Que la Nansen Initiative en este sentido repiensa el tema del desplazamiento, pero en el contexto del cambio climático, que son elementos que no fueron considerados al momento, por ejemplo, cuando se hicieron de un lado la Convención para Refugiados y del otro lado todos los guidelines para los desplazamientos internos. La iniciativa Nansen ha tenido la confianza en que en Centroamérica es un ejemplo a nivel mundial en cuanto al desarrollo de sus sistemas preventivos y de atención de emergencias, y el organismo del SICA, que es encargado de agrupar a todos los sistemas nacionales, es el SEPREDENAC. Y particular importancia para el SEPREDENAC tiene que Costa Rica, uno de sus miembros, uno de los miembros del SEPREDENAC, es parte del cuerpo directivo de esta iniciativa. La ventaja de poderlo convocar desde una perspectiva regional y con una orientación enmarcada en la política centroamericana fue poder lograr la participación de actores de diferentes sectores, desde la sociedad civil,
las instituciones en los países, direcciones de migración, entidades de gestión de riesgo, de protección civil, autoridades, gobiernos locales de municipios transfronterizos que han empezado a ver este tipo de desplazamientos, representantes también de Defensoría de los Habitantes y todas esas entidades que velan por la garantía de la protección de los derechos humanos, todas pudieron concurrir de manera representativa y ofrecer entonces ese espacio de diálogo, de inquietud, de reflexión también y de motivación para poder abordar una agenda de trabajo conjunta. Yo creo que un primer reto es que visibilicemos. No todos migran por cuestiones temporales. También tenemos gente que se tiene que desplazar por varias circunstancias. Una puede ser el tema de justamente en ciertas situaciones de desastres que han llegado a una magnitud tal que obligan a la gente a movilizarse. Y a nivel internacional, si eventualmente se diera un suceso en alguno de los países cercanos o incluso como ocurrió en Haití, bueno, en articular también un protocolo de emergencia de cómo vamos a recibir nosotros a las personas que eventualmente sean desplazadas de esos puntos afectados hacia nuestro país en busca de algún grado de protección. Esa es una agenda nueva, eso es un reto que tenemos. Nos trajimos entonces a nuestro país y a la región centroamericana el reto de revisar si es que ocupamos algún cambio de legislación. Así que tenemos una agenda muy retadora por delante, a una ambición muy grande de poder concretar acciones, sobre todo de tener claridad de cuánto impacto ha tenido esta movilización de poblaciones como producto de los desastres en la región. Nansen is a process, yes. This year and next year we are conducting consultations in different regions of the world. We were in the Pacific region, now we are here in Central America. In March we will go to Eastern Africa, the Horn of Africa. Then there also will be consultations next year in Southeast Asia and in South Asia. In 2015 we will bring the results of all these regional consultations to the global level. And we hope that in 2015, and we are confident that in 2015 we will be able to adopt what we call a protection agenda.